Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera, transmitiendo por Neutral Radio FM. Señores, feliz y contento de que hoy, jueves 28, el último jueves del mes de diciembre de 2022, nosotros nos sentimos demasiado contentos. Realmente, el trabajo que venimos haciendo desde que salimos al aire, todavía estamos llevando contenido, apoyando los talentos. Y llevando contenido más importante, y nosotros no podemos lamentar de este 2022 porque lo supimos aprovechar. No fue, este año no fue en vano, y para 2023 venimos con más energía, con ya un nuevo programa familiar, entrevistas a políticos, a figuras, artistas, muchas cosas más. Venimos para 2023, señores. Así que, señores, vamos a entrar en materia, señores. Contar como este un programa que ya es un programa familiar, un programa que, como el Calentón de Herrera, tenemos que conocer nuestras autoridades que están en el ayuntamiento dirigiendo los destinos de la sala capitular. Y hoy vamos a recibir con fuerte aplauso a un joven que también es parte del Calentón, porque que es joven. Si es joven, tenemos que traerlo también aquí. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso Rubén Aybar, regidor actual del PLD. Bienvenido, regidor. Gracias Gracias, por gracias. recibir nuestra invitación al Calentón de Herrera. Vamos a quedar un poco de conteo ahí a los jóvenes urbanos para que sepa quién es Rubén Aybar. ¿De dónde viene Rubén Aybar? Gracias, Ezequiel, por esta invitación a fin de año, Sí, este espacio, el calentón. el calentón de ¿Qué te puedo decir? Herrera. Nosotros realmente nacemos en Herrera y venimos desde Herrera, seguimos trabajando para Herrera. Y el tema del calentón es lo que nos mantiene vivo el día a día. ¿De qué parte de Herrera específicamente viene Rubén Aybar? Mira, yo nací en Las Palmas de Herrera, Okay, pero La me Palma. crié a partir de los 3 años en las Malvinas de Herrera, frente a la Universidad UTESA. Ok, frente a la Universidad UTESA, sí. Esa de Isabel Aguilar. Okay. Rubén, en tu juventud, tú eres joven, pero en tu juventud más adolescente, ¿tú no puedes contar algo de qué tú? Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite. Repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Bueno, señores, regresamos a su programa, El Calentón de Herrera. Señores, nos quedamos con nuestro invitado, Rubén Aybar, regidor actual del PLD por Santo Domingo Oeste. Nos quedamos en el proceso, Rubén, el proceso, cómo llegaste a ganar tu regiduría en Santo Domingo Oeste. Mira, Ezequiel, como bien te explicaba, la regiduría no solamente la gana Rubén Aybar, sino un grupo de hombres y mujeres, de muchos jóvenes que creyeron en este proyecto Okay, y que realmente asumiera la bandera de que Rubén tenía que ser su representante en la sala capitular, la cual nosotros seguimos abrazando, seguimos trabajando y seguimos desarrollando día y noche para nosotros representar a cada uno de esos jóvenes
que nos dieron el voto de confianza, pero que también dedicaron su trabajo para nosotros poder salir vencedores en el proceso del 20, que fue la ola más alta que ha tenido realmente la negatividad del PLD, pero que gracias a Dios y gracias a cada uno del trabajo, nosotros pudimos salir como el regidor más votado del PLD. El regidor más votado. Pero en ese proceso, tú fuiste el regidor más votado, ¿cuánto tuviste que durar? ¿Cuánto tuviste que esforzarte? Ejemplo, ¿o fue de una vez o tú habías aspirado varias otras veces? No, Eusebio, recuérdate que, por ejemplo, yo había sido coordinador de juventud a partir del 2010, en algunos procesos, en el 2012. En el 2015 tuve aspiraciones, la cual me inscribí, pero tuve que renunciar al acuerdo PLD, PRD. Y entonces nosotros seguimos trabajando ese espacio ahí, hasta que en el 2019 nosotros nos inscribimos y nosotros optamos por esa candidatura que realmente pudimos lograr ese triunfo. Entonces tú ganaste primero la convención de tu partido. Claro. Hola. Oigan bien, señores. Él se inscribió, ¿en qué año fue que te inscribiste? ¿Para 2000? En el 2019. En el 2019, no, para cuando tú tuviste que quitar la candidatura, en el 2010. No, en el 2015. En el 2015 se inscribió para regidor. Después tuvo 13 de diciembre del 2015. Ajá, como, tuvo que después declinar. Pero no perdió la fe, señores, ¿ya? Para que vean cómo el asunto, Siguió trabajando. Dijo, bueno, no voy a tocar ahora, pero yo voy a seguir trabajando para cuando llegue el momento tener más fuerza, tener más empuje. Y así logró Rubén Ibar su triunfo. Así que no fue que llegó ayer, que se sentó ahí, que ven que tú eres más bonito. No, tuvo que hacer su camino, caminando, haciendo esquina, porque cuando tú pasas por una parte, tú no vas a dejar huella, tú tienes que caminar siempre por ahí. Compromiso, que realmente no es solamente caminar y pasar, sino asumiendo compromiso y la gente entonces valorando tu trabajo del día a día. Sí. Y entonces tal vez por eso fue un poco más posible que realmente nosotros pudiéramos estar ocupando una silla en el Consejo de Regidores. ¿Cómo te va siendo regidor Santo Domingo Este? ¿Qué tú pensabas, por ejemplo, antes de llegar y ya tú viendo? Porque recuérdate que todo el mundo pinta muchas cosas, pero cuando tú estás en la realidad, para esos jóvenes, ¿qué se siente Rubén Ibar ya llegando, siendo regidor electo ya durante esta gestión que ha venido desarrollando juntamente en el ayuntamiento? Mira, Eusebio, nosotros cuando asumimos el reto, el compromiso de nosotros optar por una candidatura, siempre se nos preguntaba que cuáles eran nuestras propuestas. Nosotros entendemos que nosotros desde el Consejo de Regidores hemos promulgado algunos proyectos de ley, algunas resoluciones, algunas iniciativas que van en beneficio de cada uno de los jóvenes. Nosotros hemos asumido la bandera de la representación, de que nosotros tenemos que seguir levantando la voz por cada uno de esos jóvenes. Por ejemplo, el municipio de Santo Domingo Este es uno de los municipios más importantes de la República Dominicana. Número quinto, incluso, ¿no? Incluso, es el único municipio que lo comprende dos grandes regiones, la región sur y la región Cibao. Lo que no posiciona en número uno prácticamente de lo que son los municipios. Nosotros debemos de tener un plan de desarrollo municipal que va desde la alcaldía, que permite el sano desarrollo del municipio de Santo Domingo Este. Si bien es cierto, nosotros, aunque como oposición, nosotros somos tres regidores del PLD y el partido de gobierno tiene mayoría de regidores, la cual muchos de los procesos no están abocados a cada uno de las mejores decisiones del municipio. Entonces nosotros entendemos que ese proceso, nosotros tenemos que seguir desarrollando este municipio de Herrera, el municipio de la zona de expansión que tanto necesita. No solamente hacer y contener, no solamente una viabilidad de la recogida, con una ruta y frecuencia de la recogida de basura, sino que tenemos que ponernos todos a uno realmente para el desarrollo del municipio de Santo Domingo Este por diferentes procesos. Sí. ¿Sabes que vamos? Yo te voy a hacer varias preguntas picantes, ¿tú sabes? Porque este es el calentón de Herrera. Calentón. Y te hemos llevado suave, hemos hablado un poco de ti, de comer. Yo me sentí en una piscina, calentón. Yo tengo una curiosidad. Como tú estás en la sala capitular, me gustaría saber cuánto
¿Cuántos recursos ha manejado la alcaldía de Santo Domingo Este a la fecha, hasta 2022, desde que entró Andújar hasta la fecha? ¿Cuántos recursos ha manejado la alcaldía? Si tú tienes por lo menos una idea o algo que me pueda decir. Pero claro, yo te pudiera decir, mira, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en su primer año de gestión, cuando nosotros asumimos en abril, tenía un presupuesto de 784 millones. El segundo año tenía un presupuesto aprobado de 1.002 millones y el tercer año, que este, termina también, de 1.002 millones. A la fecha el ayuntamiento ha manejado casi 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos. Más otros aporte que le ha hecho el gobierno central. Entonces, se pueden reunir en los 3 mil millones de pesos que ha manejado el cabildo. Bueno, te puedo decir que el presupuesto no quiere decir exactamente qué es lo que ha recaudado. Sí, si no, sí, pudiéramos redondear eso en 2.400 millones. Por 2.400 millones. Entonces, con esos 2.400 millones que ha manejado el ayuntamiento, ¿qué tú nos puedes decir del municipio? ¿Qué se ha hecho en el municipio Santo Domingo Oeste a la fecha? Bueno, yo te pudiera decir que realmente el municipio de Santo Domingo Este sigue latente por falta de inversión del presupuesto participativo. Las obras están fantasma. Sí. No se ha hecho una ejecutoria. No hay un plan de desarrollo municipal. No hay inversiones trascendentales. Nosotros seguimos teniendo la necesidad de lo que son las funerarias municipales. Bueno, por decirte un caso, la diferente, la recuperación de los parques, la inversión en lo que son las instalaciones deportivas. Nosotros no tenemos un presupuesto que se ha invertido en el municipio de Santo Domingo Este. Hasta la fecha, nosotros lo que sí podemos decir es que el presupuesto ha sido invertido en lo que son el pago de los desechos sólidos. Solamente. Prácticamente. Solamente. 2.400 millones. Si tú conoces solamente. Yo no te pregunto porque como tú estás en la sala capitular, digo yo, dame preguntar a Rubén todos esos fondos que ha manejado, porque yo andaba ayer por Bayona, y Bayona da pena, señores. Yo creo que, mira, yo Bayona da lástima, señores, la carretera, la principal de Bayona que conecta residencial, la acera está podrida, hay esquina en el agua, muchas cosas que yo digo, pero van acá, ¿dónde están todos los recursos? Todo eso está perdido, señores. Y el ayuntamiento ha manejado más de 2.400 millones de pesos y no se ha visto la primera obra. La primera obra que iban a hacer era poner un arbolito ahí en el 27 y todavía no sé qué ha pasado ahí. ¿Cuánto facturan esa obra, Rubén? Mira, eso realmente es una obra administrativa que todavía a la fecha no se sabe el monto estimado, porque eso se está manejando desde la Dirección de Planeamiento Urbano, okay, y el despacho del alcalde. Pues tienen secuestrado todos los fondos y todas las cosas. Bueno, nadie puede saber nada. Es que no se ha subido al portal de compras y contrataciones realmente cuál es, si tiene una licitación o si tiene una comparación de precios. Y entonces, como es una obra administrativa, al igual que lo que es el tema del mercado de pintura, y también como lo que fue la recuperación del bulevar de los famosos, sí, que también se manejaron administrativamente, realmente tú no tienes cuál ha sido la inversión en ninguna de esas obras, porque al final el portal todavía no lo siguen. Entonces, ¿tú quieres decir que el ayuntamiento está secuestrado por Andújar? Entonces, solamente el único que tiene voy voto para ver ahí a Andújar solamente, después más nadie. No, yo no te dijera esa parte, Ezequiel, realmente. Yo entiendo que no se está cumpliendo con la ley de compra y contrataciones, no se está trabajando con el tema del SIGMA, que son las normativas de los sistemas tecnológicos que puedan cumplir con ese proceso. Bueno, señora, ahí escucharon a Rubén Ibar, le mandamos un fueguito, pero vamos a cambiar el tema, porque no venimos a hablar de política, pero hay que mandarle su fueguito, tú sabes, para que no diga. Rubén, ¿qué tema tú escuchas que tú no puedes cantar un ching ahí del urbano? Que tú escuches, que tú dices, bueno, mira, este tema que está sonando. Pero están sonando mucho, están sonando que... Para. La manita. Claro. ¿Cuál más, Rubén? De la música urbana también escuchamos ahí
No cuánto tema, lo que pasa es que realmente uno un poquito reservado en ese tema. Sí, sí, no porque dicen su cosa, cosa no, pero está bien, está bien. Rubén, tú sabes que este programa es un poco corto de hora. Le agradecemos que viniera al programa a terminar el año con una entrevista contigo, con una persona joven del municipio de Santo Domingo, regidor, que lo está haciendo bien. Rubén, un joven emprendedor, un joven que tiene futuro políticamente. Yo creo que el municipio te va a dar nuevamente... Es amigo tuyo que tú lo dices. No, la verdad. Porque es amigo de... Sí, y yo creo que el municipio te va a dar nuevamente la oportunidad para que tú sigas y va a elegirte nuevamente como regidor. Siga en la sala capitular un consejo para todos esos jóvenes urbanos, también para Santo Domingo Oeste. Y desearle feliz Navidad, algún que tú quieras agregar también. También esa cámara son tuyas. No, mira, feliz Navidad quiero desearle a cada uno de los municipios de Santo Domingo Este, a cada uno de esos jóvenes que entiendan que tienen un futuro brillante, que el límite es el cielo. Deben de seguir trabajando su sueño día a día, apegado a la normativa, a la responsabilidad, pero sobre todo al respeto. Realmente nosotros queremos agradecerte a ti por la oportunidad brindada de este espacio. Realmente a cada uno de esos jóvenes que nos han dado la oportunidad de apoyarnos en cada uno de los trabajos que desarrollamos en este año que culmina, pero que también inicia un 2023 cargado de esperanza. Y que cada una de las cosas que uno no pudo lograr en este año, que realmente la siga teniendo como meta del 2023. Pasen todos una feliz Navidad y muchas gracias, hermano. Así que, señores, nos vemos en breve. Seguimos con el calentón de Herrera. No se muevan de ahí. Dale para allá, señor. Repuestos, el morenito que camina. Cambio de aceite. Repuestos nuevos y usados. Venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
honores, bellísima así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, qué debo hacer para cuidar mi pelo, todo ese tipo de procesos, muchas personas dicen que no puede darse colores claros, ¿por el qué? Por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, The Angels Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Usted tiene que ponerse desde ya en contacto con The Angels Vacation porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. The Angels Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mirelis Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo. Tiene que dirigirse a donde la doctora Mirelis Siri, allá le va a estar esperando con un personal altamente calificado. Así que ustedes saben, estamos en la Isabel Aguiar, en el número 184, esquina San Antón. Eso es en Herrera. Y también la puede contactar en el 809-537-7820. Y JJ de Fidelia, recuerde, a la hora de usted contratar una niñera, una contable, secretaria, en el área de la hotelería, cualquier área que usted necesite contratar un servicio para su hogar. Bueno, señores, regresamos a su programa El Calentón de Herrera. Señores, gracias por seguir en sintonía. También le damos gracias al regidor Rubén Iván, que acaba de terminar su entrevista, pero seguimos con nuestro contenido, señores. Bueno, señores, nosotros hoy nos visita un joven emprendedor del sector Mano Guayabo, ¿no? ¿Verdad? De Mano Guayabo, donde está la gente de Grande Liga, Pedro Martínez, gente dura. Aquí solamente vamos a traer gente dura ya, ¿eh? De gente de Mano Guayabo que vive cerca de Pedro Martínez, porque no estamos gente que no tenga más. Así que vamos a recibir un fuerte aplauso el DJ que más toca fiesta. Yo espero que por lo menos me salga lo mío antes de que se vaya. Tú sabes, porque que estamos así picando ya. Vamos a decir con fuerte aplauso el DJ Tatán. Gracias. Sí, bienvenido, líder, Calentón de Herrera. Gracias por recibirnos nuestra invitación. Así para conocerlo un poco más a usted y la gente de Herrera se active con usted. ¿Qué es lo que? Bienvenido. Todo frío, mi hermanito. Muchas gracias por brindarme la oportunidad en este espacio. Y nada, vamos a trabajar. Sí, sí. ¿Cómo inicia, cómo tú inicias en esto de DJ? ¿Qué te motivó? ¿Qué tuviste? Que tú dices, bueno, yo voy a coger esta carrera. Porque déjame decirte, te veo bien profesional. Veo que ha invertido en tu imagen. Que eso le pasa a mucho DJ que no se vende en su imagen. Pero te vemos a ti que tú estás invirtiendo en tu imagen. Para mí que tú en un par de años te vas a acercar a Donnie. Que Dios te escuche, en verdad. No, yo escuché, no, que tú estás trabajando, yo te estoy viendo el perfil. Porque la verdad es que decirla. Es parte de la meta. Realmente, DJ Tatán inició cuando yo... ¿Qué edad? Yo tenía no recuerdo. Fue como en el 2009. Yo empezaba a poner música en los parties. Los parties, un pana que le llaman Cocoí, por allá, por San Miguel, me voy a Y yo ponía música con un Sony Ericsson W200. Eso fue cuando el Dembow salió. Yo ponía a hacer música con un Sony Ericsson W200 y yo me tenía que acostar a las 10. Yo recuerdo 10. Que mi mamá me llamaba y los tigres, coño, que una mala palabra, tú sabes, porque la música se paraba. Sí, sí. Y realmente, profesionalmente, yo empecé en el 2011. Y quien más me inspiró en esto fue DJ Secret. DJ Secret. Sí. Okay. ¿Tú tuviste alguna amistad con...
Cuando dice que no, realmente no. Yo soy sobrino del que era propietario de la Esquina Madura, no sé si tú recuerdas. Sí, claro, yo iba mucho allá, claro que sí. Cuando, yo me tiraba para allá. Cuando se hacía los lunes de Dembow, él comenzó a trabajar allá. Y él me decía, el flaquito que me brilla, que sí, ¿o qué? Y ya tú sabes. Pero bueno, tú siempre has tenido esa motivación de ser DJ, de temprana edad. Por la música. Por la música. Yo desde temprana edad yo tocaba trompeta de camión. Ok, ok. Y batumbalé con lata en el patio de mi casa. Ok. Entonces, tú se usaba mucho mano guayabo, esos ritmos de tocar tambor, Alibaba, sí, tú participabas en todo eso. No, en la banda de Alibaba yo no participaba, yo era un niño realmente, porque eso estaba de moda. Pero sí, siempre me ha llamado la atención eso. Yo tengo hasta mi trompeta todavía. Te vemos en las redes muy activo. ¿Cómo tú arreglas tu perfil, tu marca? Vemos que te conectas mucha discoteca. Cuéntanos un poco, después que ya tú te lanzaste ya como figura, pues ya tuve una figura, como DJ, ¿cómo tú armaste tu engranaje, tu equipo? Todo eso fue al paso, fue fluyendo, o sea, realmente amigos de crianza que se acercaron a mí, que lo que, yo quiero ir contigo, yo te quiero apoyar, y todo se fue armando así. Realmente a veces uno, no es que uno copia, pero a veces tuve el manejo de otra persona y tú tratas de hacerlo de una forma que se vea profesional para tu propio estilo. Sí. Realmente, sí. Vamos a entrar en tema picante. ¿Qué discoteca te han quedado mal y qué artista que te han llamado para tú darle promoción que te han quedado mal? Ejemplo, no digas que nadie, porque mucha gente te tiran. Fulano, promocioname, que paso por allá mañana. Es que realmente ese tema de discoteca, tú sabes que uno no lo puede estar mencionando, porque son gente que te pueden cerrar la puerta. Ok. Son gente que te pueden cerrar la puerta. Por ejemplo, yo puedo venir a hablar mal de tal terraza, tal bar, tal discoteca, pero yo no sé si yo mañana lo voy a necesitar. Bueno, yo pudiera ellos te pueden quedar mal a ti, pero tú no puedes tirarlo para adelante. No, porque si yo le quedo mal a ellos, ellos pueden decir lo que ellos quieran, exacto, pero al final, si yo hablo mal de ellos, yo me cierro una puerta. Ah, bueno, no, porque eso no tiene que ver. Yo creo que si una gente me haga mal, si yo veo a una gente me dice a mí, fulano, yo digo, no, fulano, yo fui de fulano y me trató peor, ya que me cierre, pues como que no me está pagando. Voy, le toco gratis y no puedo hablar de él. Yo lo cabo, no tengan miedo. No, gratis no. Pero ok, está bien, tomamos el tema de la discoteca, el tema de los artistas. ¿Cuál talento se ha acercado, cuál artista te ha llamado y te ha dado cotorra para después que tú te subes arriba, subes ahí arriba tirando platos y después que no, vamos mañana, que no dio la cosita? Para serte sincero, si yo empiezo a mencionar nombres, no acabo hoy. Ya, pues son muchos. Y mi madre. No me gustaría tampoco tirarlo para adelante, pero sí, hay artistas hasta ya establecidos que estuvieron pegados y ya no están pegados, que me han dicho que lo que fue la no, dámela eso. Una bacanería. Claro. Yo soy humilde, o sea, claro. Yo trabajo yo sin mente a nada, porque claro. Yo no trabajo pensando en el dinero. Claro. Y no te saben decir, fulano, toma, agárrate de ahí. Coño, así de gratis. Es lo que tiene ni los artistas ni la discoteca tampoco. Son los que más viven pidiendo fiesta, Iván. Ya, que suenan los temas. Y tú lo ves en las redes, nada más te etiquetan y ya. Yo con una etiqueta no como. No, claro que no. Que tú dime, tú echas gasolina, tú andas con dos atrás que te ayudan a sacar ese bulto que pesa mucho. Tanto para subir la cena, porque nadie va a estar atrás y que esperan que tú termine una fiesta. Para después decir que no viene nada aquí la cosa. Pero es lo que tiran allá para adelante, señores, lo vamos a dejar tranquilo. Te veo muy cerca del lápiz. ¿Qué es lo que con eso? Dime, ¿qué es lo que? El lápiz camina así porque el lápiz te sube todo y te la da. Es que realmente con lápiz no hay una relación laboral. Ok. Con lápiz hay una relación que fue gracias a una persona que hace aproximadamente casi un año y medio me llevó donde él, al Sigal. Okay. Y por ahí comenzamos ese coro y ya realmente por ahí mismo conocí a la manera de Romeo Santos, muy amiga mía, Melfi, saludo para ella, para Gailey. ¿Cómo tú estás tú abriendo a Romeo Santos un concierto? No se sabe, o sea, realmente... No sabe, no, que tú tienes los contactos ya, tú estás seguro que eso va con Dios delante. Si no, ¿tú no has pensado eso?
Realmente lo he pensado porque yo no sueño durmiendo. Exacto. Yo sueño despierto. Claro. Y realmente si se dio amén y si no también, porque yo soy una persona que yo trabajo por vibra. Claro. Si tú me das buena vibra, nosotros vamos a trabajar bacanería sin pensar lo monetario. Claro. Porque yo no soy así. No, así es. Y la última fiesta la que yo tuve con Lapi, que ahí fue que fueron los videos que más le impactaron a los seguidores míos en las redes sociales. Sí. Cómo él me trató, que él me subió, que me dijo de lo mío, que esto y que lo otro. Él habló muchas cosas conmigo en privado. Eso se dio porque la manager de Romeo cumplía años. Cumplía años, sí. Ella me invitó, me dijo, mire, creo que tú me toques la fiesta. Y cuadramos, todo chile, nítido. Y fue. ¿Está soltera ella? Realmente yo no sé. Ese tema no se lo pregunto, no. Ya, no se lo preguntaste. Mira, también el tema del lápiz. Vemos que el lápiz lanzó una candidatura a presidente. ¿Qué tú opinas de eso? No, para mí que eso es chelcha. ¿Tú eres chelcha? Sí, para mí que eso es chelcha. Porque que el lápiz, no sé, no creo que él se ponga para eso. En serio, de verdad. No, pues dijo que va a ser presidente, puede ser que... Yo voto por él. Claro. Al final él es un tipo que es muy realista, tiene su cabeza bien puesta. Hay mucha gente que lo ven como loco. Sí. Pero te voy a decir no, porque tú sabes que todo el mundo lo ven como loco al final. Hasta que no ven la realidad, después te tiran de loco en el comienzo. Son loquitos. Pero después que te ven allá, dicen... Espera, no es un loco nada. Mierda, lo hizo. Lo hizo, es loco. Si él lo hace, sé que lo va a hacer bien, porque él no lo va a hacer por lo monetario. No, porque a él, siéndote sincero, dinero no le hace falta. Exacto. ¿Cómo tú ves el género urbano en estos momentos de todos estos jóvenes que han sacado temas, que han cambiado la música? Ya no la música que escuchaba antes, como por ejemplo un dominguero que se escuchaba, un lápiz, un vaqueró, un tocicró, ya los ritmos han cambiado, ya la letra, ya no es la letra que se escuchaba antes. Por ejemplo, tú como DJ que está en la discoteca y que la gente te exige esa música, ¿cuál es tu pensar ahora mismo en esa parte? Bueno, realmente yo los muchachos lo veo bien. Yo creo que tienen que seguir trabajando. El dembow ha dado un giro muy grande, se ha metido internacionalmente. El alfa ayudó mucho. Estos nuevos colores están acabando. Y la gente, el dembow es una realidad, el dembow es una fiebre ahora mismo. O sea, la música urbana dominicana ha crecido un 300% en lo que se creía de cuando Lapi comenzó. Sí, no, vos te digo que ha cambiado mucho en las palabras. Tú como DJ, cuando te toca una fiesta, no te dice no ponga mala palabra o tú haces tu trabajo normal. Eso depende, porque cuando uno va a discoteca se hunde, ahí los tigres van a escuchar todo lo que se oye en los teteos en la calle. Exacto. Y realmente cuando yo voy a fiestas privadas, a fiestas de empleados, que yo he ido a casa en Piantini, por ejemplo, a ese evento, que fulanita cumpleaños y me invitan y yo voy y hago mi evento, yo no pongo música con mala palabra. Okay. Realmente ahí uno se limita mucho. Sí. Pero realmente eso es lo que se está oyendo, lo que se está vendiendo es el moro. El moro, exacto. Solo te digo que ha cambiado mucho. Yo a veces escucho, yo le escucho todo, pero a veces no sé, Dios mío. Es fuerte la palabra que tienen, porque ya se fue en el sentir de enamorar a ti, porque antes tú sabes que los temas eran que yo la agarré, le dimos entre todo, que fulana que se me pegó los cuernos. Yo ahora no, ahora es que tú me paras en una esquina, yo prendo dos, yo prendo tres, fulano se cayó la cartera. Tú sabes que ya hay diferente ya lo que es la letra. Por eso te pregunto, cuando tú te contratan, te dicen, mira, no pongas esa música, o en la discoteca que te van, te dan luz verde. Yo trabajaba, por ejemplo, también en bares, restaurantes, así que me prohíben la música como la palabra. Ok. A toquicha te lo prohíben mucho. Esa es la primera que te menciono. No pongas toquicha aquí. De una vez te dicen, no pongas toquicha, nada de esa vaina. Tú sabes que yo te voy a hacer una anécdota. Una vez que yo, tú sabes, medio tragado, llegué a una parte ahí, mandé a pedir una música, te vamos a toquicha, y todo el mundo me miró. Pero después yo caí en sí, después dije, el diablo, ¿qué fue? Qué huevo posible. No, vaina, pero que tú sabes, con uno que estaba en Chechi, la vaina, yo llegué, huevo, ¿cuánto quito la vez? Después yo caí en sí, yo, mierda. Y bajé la cabeza, tuve que pararme y irme del lugar, porque tú sabes, ya hay uno puso su huevo ahí. ¿Cuánto tú estás cobrando por fiesta, por contrataciones? ¿Qué es lo que? Es que eso depende. Nada, pero por un estimado, más o menos, que tú no digas, bueno, yo cobro 30 por fiesta. Es que eso depende del tipo de evento. ¿Qué tipo de evento tú quieres saber cuando yo... Pero tú vas a usar más discoteca. Tú sabes que hay negocios que soportan pagar un precio y hay negocios que no. Eso es algo que lo manejamos nosotros los DJs, realmente.
Nosotros, por ejemplo, yo puedo tener un precio de 4.500 y una botella, pues un 12 años, 5.000 pesos. Dependiendo el lugar o el negocio, porque si hay que viajar para los campos, y ahí nosotros tenemos que cobrar, obviamente, el doble o el triple, más una botella de 12 años. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores. Bueno, señores, seguimos el calentón de Herrera. Escuchen los televidentes, señores, que la gripe anda y no podemos suspender el programa. Hoy tuvo que venir, porque imagínense, después no puedo quedar mal. Entonces nos quedamos los monetarios. ¿Cuándo está cobrando ya para no marear a la gente? 4.500, más su romo, su juca, que eso no se puede quedar. El DJ trabaja con juca. Son pocos los DJs que no fuman juca. Cuando hay que viajar para los campos, uno cobra 15, 12, depende, porque tú sabes que esto es por el renombre. Sí, sí, sí. Mientras sí. más pegado tú estés, mientras más tú suenes, más tú vas a cobrar. No, claro, claro. Entonces, por eso que uno tiene que hacer su diligencia. O tú, o subes como espuma o subes orgánico. Si subes como espuma, vas a bajar rápido. ¿Te ayudó la foto del lápiz cuando la subiste para más contrataciones? Sí, realmente sí. ¿Te aportó el lápiz? Porque tú ves. No, para mí lo que más me aportó no fue que él subiera el post ni que él redactara lo que escribió cuando lo subió, sino los consejos que él me dio. Ok, los consejos. Eso vale más. Ya, son cosas que yo las voy a poner en práctica ya ahora en este 2023. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú nunca pensaste tirarte a música? Ni artista, ni que realmente es que esas son cosas que se dan. Sí, ok. Tú, por ejemplo, tú naces con un don que tú a veces no sabes que lo tienes. Tú simplemente lo haces y punto. Ok. Yo nunca pensé que iba a ser DJ. Ya. Pero en el 2011, por ahí, lo aprendí a trabajar. En el 2012 lo comencé a trabajar yo solo. Ya. Tú sabes que este programa es un poco corto de hora. Y nosotros, ya tú nos diste un poco de tu trayectoria musical. El calentón de Herrera quiere reconocer tu trayectoria como DJ, también que también aporta al género urbano del país, porque donde tú te mueves, sí, tienes que poner la música urbana y no te llama, no, para que me ponga ya. Tú la pones porque tú entiendes que eso es el género que se está trabajando. Entonces, el calentón de Herrera, míralo aquí. Te hace un reconocimiento por apoyar lo que es el género urbano del país, de llevar alegría, de como jóvenes como tú, que también son emprendedores y que están emprendiendo así, otros que se motivan también a coger esta carrera como DJ. También saben que Calentón de Herrera lo va a estar mirando siempre. También tenemos un evento en... Mañana. Sí, pero en enero tenemos una competencia de DJ. Nosotros vamos a hacer una competencia de DJ, vamos a rifar un plato. Todavía el plato no está seguro, pero yo lo declaré, que eso hay que buscarlo. Vamos a rifar un plato también, tú sabes, para aportar también a los DJ, que no solamente es dembow, ni nuevo talento. Nosotros vamos a apoyar todo que tenga que ver con música. Y que ya usted tenga la palabra ahí. No, pues realmente me sorprendiste, de verdad. No lo esperaba. Es el primer reconocimiento que me dan en lo que yo trabajo. Y realmente me dejaste sin palabras, de verdad. Gracias. Sí, no, siempre. Te está trabajando y eso nosotros, el calentón de Real, lo ve. Si está trabajando y tiene trayectoria, sepa que nosotros aquí vamos a estar pendientes al esfuerzo de ustedes, que hacen con mucho sacrificio. Que la gente no entiende, que a veces la gente cree que todo es fácil, nada es fácil.
No, no, amén, amén. Esperemos en Dios que este sea uno de muchos más. Sí, que sí, llegar. De muchos, de muy claro, realmente, claro que sí. Me sorprendiste ahí. Y no, y está invitado para el evento de enero que vamos a hacer. No, claro, claro. Lo vamos a hacer en la cancha de Olimpo. No, yo estoy ya diciendo que voy a hacer vaina sin consultar con nadie, pero yo dije que para allá que voy. Tú sabes, cuando... ¿Qué día viene siendo? Todavía no tenemos la fecha, porque recuérdate que vamos a preparar lo que es el engranaje, vamos a cobrar entrada también, o sea, porque es una parte como se va a rifar un plato, y cada vez que entra, si tú llevas tres gentes, se va a un ticket, no, se va a un ticket, tú sabes. Porque... Hay que conseguir los patrocinios y todo eso. Exactamente, todo eso, pero vamos a salir bien. ¿Cómo tú te ves terminando el año ya, que faltas un par de días, y entrando en 2023? ¿Cómo yo me veo actualmente? Actualmente, sí, ya. Para terminar el año, entrando el año. Mira, realmente yo me veo ahora mismo dando un 80% de lo que yo puedo dar. Okay. Y yo espero llegar, por ejemplo, por lo menos el 99% a fin del año que viene. Que realmente quiero trabajar duro en este 2023, a ver qué Dios me tiene guardado por ahí, porque realmente... Uno nada más está esperando el momento. Sí, sí, el momento. Antes de culminar, vi que Toxicro subió una publicación que tiene más cuarto que Babones. ¿Qué tú le puedes decir a Toxicro? Porque yo sé que Toxicro es lo que está buscando sonido, o no sé qué es lo que está divariando Toxicro por ahí, pero yo creo que Toxicro, no sé si la mujer le dio, no sé, no se lo dio anoche o qué, ¿no? Realmente lo dijo fue un tema, pero yo digo que está mal. Uno no puede querer estar buscando sonido con payasada, porque que realmente, ¿cómo tú vas a decir que tiene más cuarto que el artista número uno a nivel mundial? Mundial, ¿no? Por encima de todo el mundo. Tú no puedes decir que tú tienes más que él. Donde él hizo una gira que fue un soldado que tuvo hasta que repetir funciones. Bad Bunny ahora mismo está por encima de Romeo. Claro. Musicalmente. Claro, claro, ¿no? Que le pasó más collazo. ¿Me entiendes? Tú no puedes, un dominicano que no ha tocado eventos de lo que la toca no puede decir que tiene más cuarto que él. Jamás. Muy mal por él, realmente. Sí, sí. Un consejo a todos esos jóvenes urbanos y a esa gente de discoteca que no te paga y vaina. Bueno, un consejo que yo lo puedo dar a todos los muchachos, nuevos talentos, DJ que están subiendo ahora. Hagan su trabajo, no se desesperen, que a cada quien le llega su momento. O sea, nada más hay que trabajar con disciplina, que todo con papá Dios de la mano se puede lograr. Los dueños de negocios, valoren los trabajos los DJs, páguenle su dinero, entiendan que ellos tienen familia, que tienen compromiso. Yeah. Si cuadramos un precio, porque esté flojo, no me dé otro, porque yo hago mi cocote con lo que me voy a ganar. Cada DJ que tiene su agenda en la semana dice, bueno, con lo que me voy a ganar esta semana voy a hacer esto. Inmediatamente tú mochas un DJ con 500 pesos, ya tú lo estás cuadrando. Claro. Tus redes sociales, número de contrataciones, la gente que te quiera contratar, ya finalizando el año y cada año que viene también. Realmente me pueden seguir en Instagram como @DJTatanRD con TH al final. El teléfono de contacto está en el perfil de Instagram, que mi manager lo puede manejar. Eso. Sí. Un aplauso. Y ahora está. Mira, tú sabes que estaremos aquí atentos a su... carrera musical, sabe que puede contar conmigo, con mi plataforma, que vamos a estar activos siempre con ustedes. No, gracias, igual ustedes pueden contar conmigo para lo que sea, nada más tienen que tirarme. Sí, señora, vamos a la pausa comercial, regresamos con otro tercer invitado que está en línea ya. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Repuesto Nueva Era. Hola mi gente, soy Félix Mejía de Neutral FM y quiero felicitarte en esta Navidad. Quiero desearte un próspero año y muchas bendiciones de lo alto. También agradecer por tu suscripción, por tu sintonía, por seguirnos en todas las redes sociales, darnos ese espaldarazo, darnos ese apoyo a todos los programas de nuestra plataforma. Realmente estamos más que agradecidos y sentimos la bendición de Dios cada vez que tenemos contacto contigo. Recuerda que Neutral FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, qué debo hacer para cuidar mi pelo, todo ese tipo de procesos, muchas personas dicen que no puede darse colores claros, por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, Dar Angels Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Dar Angels Vacation porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares,
facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9281. 87. Dar Angels Vacation. Viaje tanto aquí como a Alemania. Bueno, señores, regresamos con su programa El Calentón de Herrera. Señores, como siempre, apoyando a nuevo talento, apoyando a los DJ, apoyando a todo el mundazo. Calentón de Herrera no tiene, ¿cómo se dice? Nosotros apoyamos a todo el que está trabajando. Sí, señores, hoy nos visita moribundo de los Mina, criado en Herrera. ¡Alfo! ¡Con nosotros! La gente de Olimpo. Ese video fue en Olimpo, no me invitaste. ¿Qué pasó ahí? Yo te aguanté de una vez, pues no, yo no cojo bueno, esa. Bárbaro. ¿Qué es lo que? Antes de llegar, para que la gente te conozca, ¿por qué tú no me invitaste el video tuyo? Dime. Manito, ¿por qué? Porque yo veo toda la gente mía ahí. Y tú no me invitaste a mí, ¿qué es lo que dime? Porque tú no fuiste. ¿Que a mí tú me invitaste? Bueno, yo voy a buscar los chats, porque yo no puedo los chats. Eso fue el gatañón, un día antes hablamos, yo te dije, tengo un video, frena. ¿Seguro, claro, seguro? Bueno, pues está bien. Alfo Jorge, ¿cómo empieza la música? ¿Cómo llega Herrera? Dar un poco de tiempo para que la gente de Herrera sepa qué es lo que. My name is Alfo Jorge, yo vengo de los Mina. Y llego a Herrera a través del Lois, el Blue Company, que es una sola red. Yeah. El pana es mi hermano y cayó en Herrera. Automáticamente. Ah, pero el Blue. El Blue. Mío, claro. Mío. Un saludo para el Blue, ¿verdad? Para el Blue. El Blue es lo mío. Mándame lo mío. Que tú te buscaste tu cuarto aquí. Te fuiste. ni un poloche me regalaste. Fatal. Sigue ahí. Loco. Entonces ahí me familiaricé con Olimpo. Tú sabes que ahí hay una vibra muy bonita. Sí. Una hermana. Y a ver la verdad también. Y una vida mala también. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú vas a poner aquí? Se resalta lo bueno, se resalta lo bueno. Ya. Ok, dale. Ahí lo que hay amor. Estamos en la música. Hicimos ese video. Ese videito está corriendo bien. Ha tenido un apoyo excelente. Baila, lo pueden buscar. Disponible en todas las plataformas, en YouTube. ¿Qué te digo? Lo que viene la Quijá, Coming Soon, Galáctica. Estamos trabajando, calentón, porque en verdad no nos podemos detener. Pero una pregunta, ¿tú eres artista o tú te montaste a cantar? Porque yo creo que tú me rapeas un ching a ver si es verdad. Porque no, eso está en la sangre. Dame un verso ahí a ver qué es lo que. No, ronque, peluche, ese chapamele pla. La sustancia prohibida en la maricona clavada, los menores en cobertura, los que están en palanquía, ese chapamele la subió y contigo me voy a laquear. Un aplauso, señores, wey, pero qué es lo que es, no, el tipo le mete, de verdad. Pero dan un chin para conocerte, cómo tú entras a la música, qué te motivó, qué tuviste en la música. A mí me gusta siempre preguntar a la gente, ¿qué tuviste en la música? ¿Viste dinero? ¿O es por pasión? ¿O es para buscar los cueros? Yo te voy a decir esto, esto no lo hacemos ni que porque fulano lo hace. Ni porque es una moda, sino esto yo lo tengo en la sangre. Desde pequeño siempre sentí esa pasión por la música. Yo sigo a los Focus, el movimiento de la música desde hace mucho. De verdad no tengo como una fecha límite, pero en el 2015 fue que empezó todo de manera profesional. Lancé mi primera canción, se titula Straight Up. Okay. Ahí empezamos El trap. Tú sacaste un tema en el 2015. En el 2015, mi primera canción así de manera profesional en el estudio. Espérate. ¿Y qué pasó que te tuviste después de 2015? ¿Qué es lo que? Tuvimos varias pausas, fue un proceso. Okay. Porque en esto de la música, así hacerlo tú a pulmón, es un poquito difícil, ¿tú me entiendes? Claro. Porque hay que invertir mucho. Pila. Es un proceso largo, pero es jugoso. Además, yo no lo siento así porque a mí me apasiona esto. Yo lo veo como un hobby. El productor es una parte esencial en lo que es la música. Y a mí me detuvo productores. Yo trabajaba con un productor. Yo vengo de la Mata de Farfán. Y mi primera canción la hice allá. En la Mata de Farfán, de donde soy. Y de aquí, entonces ya aquí, mi primer proyecto profesional, que es este, Báilalo. Ya tiene un mes en la calle. Y de aquí los que lo vamos a bajar, manito. Porque estábamos como buscando establecernos. Pero tú me excusas que te interrumpa. Tú me dijiste que el productor se murió, ¿o qué? No, el productor, tú sabes, me la ponía en China. Tú sabes que uno iba, a veces se le perdía el proyecto, que se le metía un virus a la computadora, que estaba lleno el estudio. Eso es
tú sabes, algo que los artistas lo entendemos, pero el productor debe ser más responsable. Entonces aquí me he topado con varios productores. Muy incluso bien. Me topé con algunos que me engañaron. Ya. Que te puedo dar nombre de todo, porque no, pero yo no entendí. Tíralo para adelante. Yo tengo pero que ese comer. Pana está pegando número uno y de todo. Y él le va a él sabe que Zuna. Zuna, que todo el mundo está a Zuna ahora. Oye. No relajes, en ese Zuna. Tiempo ahí donde él tuvo su vaina, yo fui y grabé un tema con él y de todo, que él tenía un nuevo talento y nada me frizó. Después que él entró a su número uno, yo le escribo, Zuna, ¿qué es lo que con mi proyecto? En visto, lo llaman. Y bye bye. Atención, Ozuna. Un tipo que mucha gente está cogiendo mucho cariño en las redes sociales. Muchos artistas grandes están grabando contigo. ¿Cómo tú vienes a engañar a ese muchacho? Pero tú le llegaste a pagar todo, tus cuartos. Se le pagó una parte y quedamos en que, porque él lo que quería era que yo le pagara el tema completo. Okay. Y si yo se lo hubiese pagado completo, entonces. Te va a quedar como mal. Como quiera, me quedo mal con una parte. Ahora me va a dar con el completo. Coño. ¿Y qué tú le vas a decir a Ozuna, Gemma? No, manito, más responsabilidad, más seriedad en tu trabajo, mi hermano, que eso es lo que define a cada uno de nosotros, su seriedad. Yo no tengo la necesidad, tú me entiendes, de hablar mentira. Claro. Él sabe, ciertamente él sabe que fue la no, cosa. No, lo va a ver, pues va a subir, lo va a ver. Llega a todos lados. Claro que sí, eso va a ver. Y manito, ¿qué te digo? Bendiciones. Sigue trabajando, de verdad, yo me alegro pila de tu pegada, pero... No, quizá ahorita él, tú le tiras a ver y... No, y nadie sabe si él cede ahora y te hace el favor, pero nadie sabe cómo es. Puede ser, yo le monté un palo allá de una vez y él sabe de una vez, le monté un palo. Ok, claro. En 15 minutos. Claro. Pero nada, normal. Eso claro. Es parte de la música. Aquí sí. En la música se ve eso. ¿Y con los videólogos? ¿Te han quedado bien con los videólogos? Bueno, sí. Visionario, que hace un muy buen trabajo. Mi amigo, visionario mío, personal. Muy aplicado, ¿eh? Muy aplicado, sí. Sí. Me gusta su manera de trabajo. Él la tiene de verdad. Sí, bendiciones, sí. Para él. No, porque eso es así. Si usted está en el mundo artístico, y quiere vender un nombre, debe ser responsable. Correcto. No debe ser de una persona que la gente diga, no grabé con ese. Es igual que no vayan al calentón, que el calentón lo anda buscando para matarlo. Un ejemplo. Uno siempre tiene que andar por el sendero, línea, por la línea. Pero no importa lo que pasó hasta anteriormente, no, pero uno tiene que andar en el camino legal para que si la gente pueda creer en ti pueda apoyarte, lo que sea. Efectivamente. Entonces, ¿te paraste en el 2015? En el 2015 que lancé mi primera canción. Ahí entonces solté varios proyectos más. Tuvieron muy buena aceptación. Mi primera canción, yo nunca pensé que iba a tener tanta aceptación. Desde ese momento entendí que tú tenías, no tenía ya una responsabilidad con ese público. Claro. Con esa pequeña base que me sentí muy bien cuando escuché mi canción pasar por mi trabajo sonando en un vehículo sin que yo le dijera. Eso me dio una satisfacción de seguir trabajando y por eso estamos aquí. Así es bien. Entonces, el tema que sacaste hace cuántas semanas tiene ya en el aire. Ya tiene un mes y ya tiene casi 2,000 reproducciones en el Castañón. Soltamos la Quijada junto a Lil Pollo, un nuevo talento que está trabajando allí en Los Minas, durísimo. Okay. Y vamos a hacer el video ya lo hicimos y lo vamos a soltar antes del 31. Esperen eso por mi canal de YouTube, ALXHOP. Vamos para allá. Que se suscriban y le den calor al logo que está activo y lo que viene es un saco de música para la tarde. Como debe de ser. Malito. ¿Cómo tú haces conexión en Herrera con los talentos? Por ejemplo, ¿cómo tú te instruyes? Porque recuerda que vive viviendo Mina, pero ya estás dedicado en Herrera ahora mismo, en este momento. Sí. ¿Cómo tú haces los contactos con los talentos que están surgiendo ahora en Herrera? Bueno, una sola red, tú sabes, ya muy pequeño, yo fui promocionándome que soy artista y eso. Okay. Allá me topé con mi amigo y hermano Dark Angel. Dark Angel, mío Dark personal, Angel, mi amigo. Una esencia, una estrella. Sí. Mucho talento. Respeto, mi hermano. Sí. Y Kevin es mío también. Kevin Mine. Kevin está caliente conmigo, parece que lo tengo en la mente. Mi hermano, Iván Corley. Mío personal. Esa gente se... Me mandó fuego en estos días, pero es mío personal, no importa. En la cancha, en Vibra, ahí se dio la unión, y tú sabes, y como... Sí. Pero estamos con la Blue Company. Te faltó otro, te estás dejando ahí.
No, creo que no, pero si se me quedó. Te faltó, se te faltó. Yo no lo voy a mencionar porque aquí no estamos por la payola, pero Tato, sigue hablando. Nada, lo que estamos trabajando, manito, calentón, lo que viene es un solo juidero, Galáctica. Galáctica, eso es un código que vamos a soltar, un dembow antes de para Reyes. Sí, para Reyes. Otro dembow para Reyes. Otro dembow para Reyes, lo que venimos sacó de dembow. Y ya en el 2023, muchísima música, mi amigo y hermano Infinity, que tenemos un álbum. Okay. Y vamos a soltar música con calidad, contenido refrescante. Para esos oyentes que se lo merecen. Claro, claro. Tú sabes que en Herrera, en estos momentos, yo dije en el 2021 que los artistas pegados van a tener que bajar a Herrera a poder a mantenerse pegados. Y lo estamos viviendo ahora mismo. Estamos viendo que un Rochi, un Bulín, sí, un Meloso, un Kiko, uno de Chucky Chucky 28. Flow 28, Flo, que salió de Bayona. Sí, pero tienen los artistas que han bajado Herrera a grabar temas con talento pegado. Para ti, Herrera, ¿qué hace falta para el género urbano de Herrera? Bueno, ya ese proyecto en Herrera está subiendo poco a poco. Sí. Mira un Dilon Baby que está sonando durísimo. Con parón y todo, pero está todo. Está trabajando. Está trabajando y está sonando. Ya lo que hace falta es trabajo. Mira un DJ Kiko, el de los Arcas, que tiene el oeste prendido, sí, un Cali 8. Cali 8, sí. Son gente que está trabajando. Freco también. Bellaco. Bellaco. Familia 92, esa gente que están trabajando durísimo. Sí. Poco a poco, yo sé que Herrera se va a posicionar en el ojo del mundo. No, está poniendo porque tenemos al Alfa. Tenemos al Alfa, sí, exacto, sí, que representa Herrera. De la nueva generación. La nueva, está incluso el mismo Alfa está viendo que la... Está bien. No, que pasa es que el Alfa, no sé qué le ha pasado, porque se ha dormido. Sí, está se como... ha dormido musicalmente. Parece que él todavía no se ha sentado a los pies, qué es lo que hay en Herrera. Él parece que no sé. No ha canalizado. No. Es igual que Chelo Chá, igual también. Uh-huh. Yo decía hace mucho que lo que es el Alfa, el Chelo Chá, la libreta, que ella también. La libreta. Ellos debieran manejar el género urbano. Debieron de ser los líderes de lo que es el movimiento de Herrera. Pero, lamentablemente, nunca se ocuparon. De esa parte, sí. donde sale un Yeo Freco, sí. Donde salió un Cali 8, uh-huh. Ya lamentablemente, Flow 28, ahora Dilo Baby con su movimiento 92-92, sí. Ya para ellos penetrar es difícil en este tiempo ya de ser líderes del género urbano de Herrera. Nosotros no enfocamos más en esta página de Herrera, porque no había en Herrera, yo no veía un movimiento, ejemplo, que estuviera apoyando lo que es el género de Herrera, dando la oportunidad a los muchachos que vinieran, no lo había. Habían páginas sí, pero que no tenían esa visión como la tenía uno para el género urbano. Nosotros hemos creado un abismo con estos eventos que uno hace para poder apoyar a estos jóvenes de Herrera. Reconozco tu trabajo, de verdad, y te felicito mucho porque eso es de apreciar. Gracias por abrirme la invitación, por abrirme la puerta a mí y a todos esos jóvenes que cada día luchan por sus sueños y por llevar un plato de comida a su casa. Esto es una pasión, esto no es fácil, pero lo que se hace con persistencia tiene su fruto a la larga o a la corta. Quiero también invitar a todos los jóvenes urbanos de Herrera. No importa que no cante trap, si canta trap mejor, para que asistan este mañana viernes, mañana 30, a un gran evento que tenemos una competencia de drip, batallas, presentaciones artísticas como ustedes que son de urbano. Y es un ambiente sano, no es un ambiente sano que no se va a aceptar bebida. Vamos a tener mucha agua, mucha botella de agua, porque debemos ya de controlar para que los eventos que hagamos, que se van a hacer cerrados ya, que no se van a hacer en la calle, para que se pueda un evento
organizado. Bien organizado, nosotros lo vamos a hacer cerrado. O sea que queremos invitar a partir de las 7 en Bayona. Es fácil de llegar. Usted puede entrar por el cementerio de Mano Guayabo o puede entrar por detrás de la caoba. Tú entras por la cañada, sube mano derecha. ¿Verdad? Mano derecha. Ahí mismo va a estar loca. Así que estamos invitando a toda la familia que quiera participar, que quiera ir a compartir, que quiera escuchar a estos jóvenes urbanos que necesitan el apoyo de Herrera. En Herrera nosotros somos muchos. En Herrera un movimiento. Somos muchos, muchos. Y que si Herrera consumen la música al talento de Herrera, van a estar pegados todos van a estar pegados. Así que lo invitamos mañana a partir de las 7, el gran evento que vamos a tener allá. Vamos a escuchar, porque yo no te he escuchado, por lo menos danos ahí par de ráfagas ahí. ¿Qué es lo que? ¿Te ponemos una pista? Pon una pista ahí, hombre. ¿Qué es lo que? Actívate con eso. Suelta todo, que aquí estamos activos. Lo nuevo dice así. Esa bandida me mira por debajo de los lentes y quiere que yo la castigue. Uy, que la castigue. Uy, que la castigue. Uy, que la castigue, la castigue, la castigue. Uy, no ronque, peluche, tira pila de paso. Échale mole al vaso que esta noche se muerce. En la 4-2 se prende y nadie anda en eso. Todos los malos están traviesos y no se quieren, busca un caso. Vale, vamos a darle ahí una pista. Suéltala para no darle a capela. Dale, estamos en vivo. ¿Cómo tú te ves terminando el año ahora ya, iniciando ya, cogiendo tu proyecto en bien enfocado ahora? Ay. Oye, te lo voy a ir improvisando. Dale. Me veo bien, la gente le gusta. Lo que estamos haciendo ellos se lo disfrutan. Venimos más potente, una nueva ruta. Se la vamos a aplicar, ugly, ugly, ugly. Esto es por encima, estamos improvisando. Estamos metiéndole un saoco diferente a la gente, mi hermano. Eso es lo que le gusta. Ay, ay. Y mírala como quema de ese aroma. Y mírala como quema de ese aroma. Y mírala como quema de ese aroma. Y no se me cae la pistola. En el calentón estamos fríos. En el calentón estamos fríos. En el calentón estamos fríos. Y cuidado si tú te pasas que no te armo tu lío. Ey, en el calentón estamos fríos. En el calentón estamos fríos. En el calentón estamos fríos. Y si tú te pasas, te mandamos para el Darío. Pero no estamos en eso, estamos en música, haciéndolo vaina bacana. Estoy improvisando para que tú le llegues. Una nota de verdad, de canalizar, como ella le gusta. Mira, le subió. Es una. No le diga nada, que se lo disfruta. Ay, ay. Un aplauso, señores, aplauso. Tú sabes que este programa es un poco corto de horas y el martes nos ha regalado un par de horas. Porque hasta las 9, pero tú sabes que después que le caminamos bien con otro amigo, él se puso contento. ¡Es mentira! No le diga nada. Tus redes sociales, tu número de contrataciones, Instagram, todo. Antes te puedes seguir, cualquier colaboración. No te pregunté. ¿Con quién tú no grabarías de género urbano en estos momentos? Y bueno, ¿qué te digo? Lo que estamos es trabajando, estamos a disposición de trabajo, no trabajamos con gente que no trabaje. Sígueme en todas las plataformas, en todas las plataformas musicales. ALXHOP, ALXHOP, Alforjo, una sola red. 420, los matones en Olimpo. Lo que estamos es trabajando. Viene mucha música con calidad. Para el disfrute de ustedes, mi gente. Gracias por el apoyo, gracias a ti, mi hermano, por abrir la puerta. Siempre, tú sabes que sí, ¿qué pasa? Bendiciones y que tengan un feliz año nuevo. Ya. Yeah. Así es, señores. Así que nos despedimos del 2022 para entrar el 2023. Quiero repetir que este año no perdimos nada. Todo fue trabajo, en que nos cerraron muchas puertas, en que siempre las puertas se van a cerrar, pero eso no quiere decir que no podemos lograrlo. ¿Eh? Lo logramos, este año fue de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y vamos a seguir así, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo espíritu, con esa misma idea que tenemos, que vamos a ser grandes en Herrera y en el país. Amén. En Herrera va a haber una representación y lo es el calentón de Herrera. ¿Eh? El calentón de Herrera, la representación de Herrera. Y poco a poco ustedes se van dando cuenta. Así que, señor director, nos vemos en el 2023
con otros proyectos nuevos, con otros contenidos nuevos para toda la familia. Así que despido de año, gracias a toda esa gente que vinieron. También agradecerle a todos sus nuevos talentos, a todas esas figuras importantes de nuestro municipio que vinieron a apoyar el Calentón de Herrera. Así que le agradecemos de corazón, gracias por creer en el Calentón de Herrera, y no se acaba aquí. Piensa una nueva, un nuevo cassette. Terminamos el cassette del 2022. Ahora venimos con el cassette 2023. Así que gracias por todo su apoyo. Bendiciones, feliz año nuevo para todos. Siempre agradecido de Dios, nunca desmayar, con fe, y todo se va a lograr. Así que hasta el 2023. Dale para allá, señor director.